It's been a while since we've had a chance to see you compete, so I'm just curious kind of what have you been doing in the time away? Hola, ¿cómo está? Le voy a traducir lo que él dice, así que ¿qué has hecho durante este tiempo que has estado fuera del octágono? Puedo intentar hablar un poco en inglés, de última después me lo editan. Hello guys, how are you? I'm still training in Argentina for this time. I'm training in shoot box in Brazil, but I changed the place because for this camp I feeling the close to my family for feeling better. Because all the quarantine stay a long time to my country, and I feel better train with my train all the life, and feel very good, very good. ¿Lo puedo decir en español ahora? Lo último lo cambio. Esta preparación estuve en Argentina. Porque nada, fui a hacer un campamento para cambiarme de categoría, para sentirme fuerte, para sentirme adecuado a esta nueva categoría en la que voy a entrar, entrenando en ATP, en Gonet, en la Ciudad de La Plata, con mi entrenador de toda la vida, Martín Giralda. Y la verdad que me siento espectacular para debutar en las 185 libras. So I feel adequate for the new category that I'm going to be competing in, and I'm feeling very comfortable. Nice. I was going to ask you about the new weight class. Is this going to be the home for the future, or just for a little while? What's the plan? La nueva categoría en la que vas a pelear, ¿ahí te vas a quedar para el futuro, o cuál es el plan? Yo creo que me voy a quedar en esta categoría. Me siento muy cómodo porque no corto mucho peso. Y estamos acostumbrados los peleadores que siempre la primera batalla es la balanza, y no es así. Yo quiero romper con eso y pensar que la verdadera batalla es el día que peleás. No antes, vos tenés que vencer a tu oponente, no a una balanza. Ya cometí el error la última vez de no dar el peso, y para mí, y eso fue la verdad que una vergüenza para mí, y decidí subir de categoría y sentirme fuerte y pelear fuerte. I feel like I'm going to stay in this category because I feel that it's better for cutting weight, and it's about beating your opponent, and you know, last time that I couldn't cut the weight, I felt very ashamed. Nice. You talk about the opponent with Roman, a very different stylistic opponent. What do you think of the matchup with his style? ¿Cómo te sientes con el estilo de Roman y cómo te sientes de la pelea que viene? La verdad que me siento espectacular. Me avisaron, fue de corto aviso, 2 semanas de anticipación, pero yo ya estaba listo. Me preparé en Argentina muy fuerte, cerca de mi familia, cerca de mis amigos, y la verdad que hay veces que uno tiene que entrenar otras cuestiones más allá de lo físico y lo táctico, que es lo espiritual, que es la cabeza, y eso es el beneficio de estar cerca de los seres queridos. Esta pelea va a ser una guerra. Voy a salir con todo desde el primer momento. El estilo de Roman casa muy bien con el mío, porque también es un peleador agresivo, un peleador completo, al igual que yo, así que va a ser una pelea espectacular. Okay, so I feel spectacular. I feel that me and Roman have very same style of fighting, and it's going to be a war once we go on the octagon. Do you feel any, I don't say pressure, I mean you want to win every fight, but obviously after the losses, does it feel especially important to pick up a win this time? Yeah, if it feels like especially, obviously you want to win every fight, but he's had a couple of losses, if it feels like especially important that he has to win this time out. ¿Piensas que esta pelea va a ser especial porque has tenido unas derrotas en el pasado, y piensas que esta pelea va a ser algo para poder seguir en el buen camino? Lo que pasó me blindó, la verdad. Yo doy gracias por haber tenido mis últimas 2 derrotas, porque crecí mucho como atleta, crecí mucho mentalmente, y estoy más preparado que nunca para salir a buscar mi victoria. Y esta va a ser mi victoria, esta va a ser la victoria para Argentina y para Latinoamérica. So I feel very grateful for these last 2 losses because I feel like I've grown as a fighter, and this fight is for Argentina and for Latinoamérica. Nice.
Nice. I was going to ask you, for Argentina, is this a big one? You got you and Santiago on the main card. Is this a big one for Argentina? Esta es grande para Argentina porque estás tú y Santiago en el main card. Sí, yo creo que el sábado se va a parar Argentina y Argentina, estas dos peleas que se vienen se van a vivir como si fuese un partido del Mundial prácticamente. Todo el mundo juntándose en sus casas, haciendo un asado, esperando esa gran noche. El argentino es muy pasional y la verdad que doy gracias a todo mi público que me escriben todos los días, me mandan mensajes de aliento y van a estar todos prendidos el sábado para esta gran noche, para nuestro pueblo. I feel very very grateful for all my fans that have been writing to me, and I feel like these two fights, because of the two Argentinians in the fight, in these fights, I feel like it's going to feel like a World Cup, since Argentinians are very passionate. Nice. Last thing for me, with that in mind, what kind of fight do you think we see? Is this just you got to win no matter what, or do you want to put on something especially exciting? Esta pelea que viene, ¿quiere que sea algo especial o es solo ganar? ¿Qué piensas? Esta pelea va a ser algo muy especial. Va a ser muy especial porque voy a estar acompañado de personas muy especiales para mí ese día. Ya es una sorpresa, ya van a ver quién va a estar conmigo en mi esquina y lo voy a disfrutar como nunca disfruté una pelea. This is going to be a special night. I'm going to have somebody in my corner. You guys are going to see who's going to be in my corner. But this is going to be a special night. And yeah. Good. Thank you so much. I promise for my next interview, I improve my English because I speak like Argentina Indian yet. I'm sorry. Más mejor de mi español, so that's okay.